Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué Buenas tal noches. estamos? ¿Sí me escuchan? Hola, hola, ¿sí me escuchan? Sí, Ah, vale. bien, Gracias. ¿cómo está? Bien, Sí, por acá. bien, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios aquí. Ya queriendo iniciar con la sesión. Quiero ver. ¿No hace calor por ahí? Una consulta. Dígame. Dígame que la escucho. ¿Usted da clases de inglés cuando Espérame, que lo único que le escuché es usted y de ella no le escuché nada. Probemos de nuevo. ¿Que si usted también da clases de inglés? Inglés no. Me gusta, pero no. Ahí sí. Ahí fallé. El inglés es bonito, pero no estoy capacitada para eso. Solo Excel. Bueno, todo Office prácticamente. Word, Excel, Power, PowerPoint, Vision, todo lo que tenga que ver con Office. Que va a aprender inglés. Buenas noches. Hola, buenas noches, Mari. ¿Cómo le va? Aquí llegando. Sí, hoy Casi que veo no que llego. hoy llego tarde. Y me dormí. ¡Qué galamba! Que no. No, me agarró, estaba haciendo otras tareas y me agarró la tarde. Okay. Se me había olvidado que tenía que venir, Menos mal que no es fin de semana. ¿verdad? Menos mal. Está bueno, está bueno. Ya estamos aquí. Eso, le iba a decir, lo importante es que ya está aquí. Así que está bien. Tarde, pero llegamos. Más vale tarde que nunca, dicen. Así que. Sí. Hola, Eso sí buenas es cierto. noches. Ok. ¿Y usted qué tal? ¿Cómo está? Hola, buenas noches. Bien. Hola, buenas noches, bienvenido. Un poquito cansadita, pero Ay, bien, está. igual, ahora estuvo bien pesadito el día. Sí, más los calores que han hecho que no ayudan. Ay, sí. Pero toca Está Dios. bien. Gracias a Dios. Vamos a empezar, pues. Vamos a empezar con la sesión, Elvin. Ya voy a pasar lista, todavía no le he pasado, ¿ok? Vamos a ver. Okay, perdón, perdón. Perdón que ese no es su presentación.
Esta es su presentación, Excel avanzado. Ya los estaba retrocediendo. Pero ahí estamos ya. Inicio. Ready. Buenas noches, bienvenido. Bien, empecemos entonces sesión 7. Ya, nuestra agenda para el día de hoy. Saludo, bienvenida, presentación del contenido y el objetivo. Tomamos la asistencia, desarrollamos la sesión y tenemos nuestro cierre. Necesito que participemos, ¿ok? Ahora, ¿cuál es el contenido para hoy? Lista de validación de datos con función buscar B, ¿ok? ¿Cuál es el objetivo? Que al finalizar la sesión seamos capaces de implementar el uso de la lista de validación y la función buscar B, conociendo el funcionamiento combinado de dicha función y método mediante el procedimiento correspondiente. Ok. Entonces, las listas de validación con buscar B. Las listas de validación nos ayudan a controlar el tipo de información ingresada en nuestra hoja de cálculo. La combinación de ambas ayuda a controlar el tipo de información ingresada en la hoja porque con ambas herramientas podemos crear tablas o facturas digitales que carguen información adicional. ¿Ok? Esto es la validación. No entretenemos mucho con la parte de cuál es la función de validación. Esa es las listas que hemos estado creando y la función buscar B, que ya la hemos estado utilizando anteriormente. ¿Ok? Entonces, abre el archivo, la práctica sesión 7. Y yo paso asistencia. Recuerde, por favor, póngale su nombre completo al dispositivo. Hoy ya vemos bien poquitos. ¿Qué se hicieron todos? Se durmieron nosotros, quizás. Sí, ahorita les vamos a mandar un recordatorio. Uy, qué fea se me oye la voz. Como que tengo algo. Anda, gripe. Estoy chamuco. ¿Verdad que así suena bien feo? Yo creo que ni la mitad. Vamos a ver. Adela Noemí Alvarado de Martínez. Presente. Listo. Alejandra José Martínez Morán. Presente. Listo. Ana Maritza Díaz Claros. Todavía no. Adelaida, yo le cambio el nombre a usted, Adela, le digo. Me como una letra. Brenda Yamilet Rivas de Bonilla. Presente. Listo. Carlos Edilmer Romero Batres. No. Cristian Alfredo Canizales Ramos. Presente. Listo. Eduardo José Peña Hernández. Todavía no. Elvin Samael Cruz Nieto. No. Gerson Eli Sánchez García. No. Isaac Adalberto Arias Martínez. Proyectamos. Listo. Jacqueline Verónica Rubio Estrada. Presente. Muy bien. Luis Salvador Batarse Soto. Presente. Listo. María del Carmen Villalta Romero. Presente. Muy bien. Mauricio Isaías Hernández Martínez. Muy bien. Melvin Javier Peña Peña. No, Noé Rodolfo Argueta Mena.
Presente. Listo. Sandra Janet Orellana Pineda. Presente. Okay. Vladimir Arturo Nieto Zacapa. Presente. Muy bien. Walter Alberto López Vigil. Yancy Lisette Ayala Melgar. Jennifer Patricia Presa Pineda. No. Elvin Samael Cruz Nieto. Hola, buenas noches. Buenas noches, gracias. Ok, Presente, presente. listo, ya le puse. ¿Alguien que no haya escuchado su nombre? Hoy estamos. Bien. Si ya estamos, comencemos ya, como decía antes por las mañanas. Bien. Abrimos el archivo. ¿Dónde estamos? Práctica, sesión 7. Ok. Tenemos acá una factura y luego tenemos diferentes hojas de cálculo, por ejemplo, esta cliente, artículo, y luego buscar H, buscar B. Esta cliente y artículo nos van a ayudar para completar la factura, pero necesitamos crear nuestros rangos de datos, ponerles nombre. Hoy lo vamos a hacer diferente. Recuerde que si usted marca toda la columna de la A1 hasta la A23, puede crear un nombre que se llame código de cliente. Vea que le Se fue muestra. ¿Mande? la... No, se fue la luz. Ay, caramba, quedó en lo oscuro. Ah, sí, Sí. quedó en lo oscuro. Ok, bueno, que le dure la. No, no ponga música para que le dure. No, no me voy a poner. Ah, vaya, ah, vaya. Entonces, podemos tener así el código cliente y le damos a aceptar. Pero creo yo que ahí nos va a incluir la palabra código cliente. Revisemos. Si venimos acá a la factura y hacemos en la C12 una validación de tipo lista y el origen es código guión bajo de cliente. Aquí el igual. En la C12 están, ¿verdad? Sí, ahí. Mire. El origen dijo que... Pero espéreme, espéreme, ahorita les quiero explicar. Vea que como seleccionamos las primeras dos y una tiene código cliente y la otra está vacía, no nos ayuda mucho que digamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos acá en la ficha fórmulas, administrador de nombre. Vamos a corregirle acá el rango, ¿sí? En lugar que sea la 1, tiene que ser a partir de la A3. Haga esa corrección, por favor. Entra aquí al administrador de nombre y a este le dice modificar y debe ser de la A3 a la A23.
23. ¿En qué celda la vamos a ubicar? No hay en ninguna celda, tiene que ir al Ah, no. administrador de nombres. Administrador de nombres. Ajá. Y en el rango que ya creó, que se llama código guión bajo de cliente, tiene No, que ser. no he creado rango. Ah, bueno, entonces hay que crear el rango. Eso es Marque en la de la C2. A3, no, no, Ah. no, de la A3 a la A23. Y Okay, a que me eso le va a de asignar nombre. la A3 a la A23. Y el nombre es código guión bajo de cliente. Vea así como está en la pantalla. Que no veo. Pero me lo voy a Código acercar un guión. poquito. Mire, ahí está. Sí, hoy sí. Código guión bajo. Guión bajo. Ahí está. Sí, ahí está. Vaya, ahora me dijo. Vaya, ya está. Ya Ahora. le puso y él se refiere de la A3 a la A23. Ok, entonces damos a aceptar. Y aquí cerrar. Entonces, se viene acá, ¿verdad? Y en la datos, validación de datos, tienen que ponerlo así como voy a acercarlo otra vez. Eso es en la C12, ¿verdad? Sí, eso sí es. Tipo lista y el código. Igual código. Yo creo que ha habido problema acá. ¿Qué le pasó? Ah, ya regresó la luz. Vaya, hoy sí, ahora aceptar. Noches, Sí. buenas noches. Buenas noches. Regresé Vaya, con hay la mucha energía. regresión. Regresé con la energía. Okay. Ahora aceptar. Sí, ¿verdad? Tú ya lo tienes, mire. Sí, ahí está. Bien, entonces la idea es que cuando nosotros cambiemos el código de cliente acá, nos lo muestre en esta celda, el nombre del cliente. Entonces, vamos acá. Cliente. Uy, qué calor. Y vea, tenemos en la columna A el código, en la B el nombre del cliente, en la C el apellido. Si yo tengo acá el código de cliente, ¿qué tipo de búsqueda es? ¿Buscar H o buscar B? Gerson Eli y Eduardo Peña. Ahorita les pongo su asistencia. Gracias. Bueno, Sarache, no, no. Póngame presente ahí porque ese es, tal no vez. estuve cuando estaba la lista. ¿Quién Ya habla? estuvo, ya pasó Pasando lista. lista. ¿Quién habla? Es que hoy El no me sale, Melvin Peña. ah, es que no me sale allí Melvin Peña. su cámara ni nada, entonces por eso no daba quién, pero ahorita. Sí, porque tampoco tenía asistencia. Ok, en este caso Quedó. vamos a ocupar buscar B. Ok. Carpe. Buscar B porque vamos a buscar en una columna. Entonces, venimos acá igual
Buscar B. ¿Cuál es el valor buscado? La C12. Ay, se fue. Ya veo, ya veo. Algo está C12. pasando. Sí, lo bueno es que todavía tiene carga. ¿A No, dónde si lo siempre la traigo vamos? cargada. Ah, vaya, ah, vaya. ¿A dónde lo vamos a ir a buscar? Mire, aquí a la hoja cliente de la A1 hasta la G23. De la ¿Ok? A1. Hasta la G23 de la hoja cliente, ¿verdad? Sí. Muy bien. Va. Ahora, ver a quién está sermoneando. Punto y coma. El nombre se encuentra en la columna 2. Y vamos a hacer una búsqueda exacta, ¿ok? Recuerde que el cero es para la búsqueda exacta. ¿Sí? Oye, pues. Bien, cierra el paréntesis y presiona Enter. Entonces, si yo pongo por acá el C19, por ejemplo, Ay, me dio error, me Iris equivoqué. dice, va, ahorita la revisamos. Miren, Pero verlo por. ahí está en pantalla la fórmula, revísela. A mí me marca la A23 y usted tiene la De la G23. A1 a la G23. Ay, no me marcó eso así. Ah, la voy a volver a hacer. Vaya, ahí está en pantalla. De la A1 a la G23. G de gato. 23. Ah, esta es la columna. Luego sería la columna número 2. Sí, hoy sí, ¿eh? Okay. De resumen. Le dio de resultado. Si tiene el código del cliente C019, le tiene que dar Iris Lisset. Sí, correcto. Ok, sigamos. Ahora, yo necesito el código del artículo. ¿Sí? Y para él necesito también un listado. Vamos al artículo. A esta tabla completita, nosotros le podemos asignar un nombre también. Ok. Acá. Vamos a ver. Seleccione de la A1 a la E11. De la A1 a la E11. Y en el nombre le vamos a poner
de guión bajo artículos. Vea. De guión bajo artículos. Cuando ya lo haya escrito, presiona Enter. Así ya nos queda registrado. Y vamos a hacer de la A3 a la A11. Marqué de la A3 a la A11. Ya lo tiene. Sí. Bien, entonces a este le vamos a poner nombre con artículos. Con artículos. Okay. Siempre va guión bajo Sí. todos los espacios. Siempre el guión bajo y cuando ya lo tenga, le da clic en aceptar. Se cayó. Aceptar. Entonces venimos a la hoja factura. Gracias. Ya está ahí. Y ahora, como son varias celdas las que van a llevar la validación, nosotros podemos marcar desde la D16 hasta la D38. De la D16 a la D38. ¿Ya lo tiene? Sí. Bien, entonces vamos, ficha dato, validación de datos, tipo lista y el origen, recordemos que es igual a code-cliente. ¿Lo tiene? Okay. No hay artículos ahí. Sí, code guión bajo artículo. Gracias. No me acuerdo si le pusimos S o no al final. Voy a averiguar. Con ese al final. Okay, aquí validación. Coda artículos. Gracias. Bien, cuando ya lo tenga, le damos clic en aceptar.
Entonces ahora sí nos aparecen los artículos. Ok. Y ya puede ir seleccionando cualquiera. Ahora vayamos a esta parte. Si vemos, el nombre del artículo está en la columna 2, marca columna 3, modelo columna 4 y el precio columna 5. Entonces, vamos acá y le vamos a decir igual buscar B. ¿Cuál es nuestro valor buscado? El código. ¿Ok? ¿A dónde lo vamos a buscar? Ah, en T artículos. ¿Sí? Como es el nombre del artículo, está en la columna 2. Y la coincidencia debe ser exacta. Okay. ¿Lo tiene? Entonces, cuando usted presione Enter, dice cable VGA. Si yo cambio acá y le digo el A7, dice regulador con batería. Veamos. A7, regulador con batería. ¿Ok? Entonces, vea, la ventaja de nombrar la tabla es que no necesitamos ir a hacer la selección, sino que simplemente le decimos que esa es la matriz y todo lo trabajamos acá. ¿Sí? Y entonces, ¿sí le funcionó? ¿No le funcionó? Sí, funcionó. Sí. Ah, ok, perfecto. Y para saber, acá, cuando yo ocupo un rango, un nombre de rango, ya no necesito hacer anclaje ni nada y puedo copiar mi fórmula o función hasta donde yo quiera. Ahora, ¿por qué nos da ese error? ¿Qué está buscando Excel ahí? El código, el número que debería ir El en el código código del artículo. artículo Y como no en lo la encuentro. columna D. Pero como no tengo nada ahí, entonces me dice que no hay ninguna referencia. ¿Cómo podemos resolver esto? Para Sí, que en punto lugar error. de que me, ajá, para que en lugar de que me aparezca el error, por ejemplo, deje la celda vacía. Vamos a corregir acá. Para mí, cuando recibe un Regrese. punto error. Así lo vamos a hacer. Con sí punto error. Muy bien. Regresemos a la celda, a la fila 16. Y antes de buscar, usted le va a poner sí punto error. Y el paréntesis de apertura, ¿verdad? Si nos da error, después de realizar toda la fórmula, le vamos a decir que ponga un espacio al final. Acá, mire, lo que hemos hecho es abrir comillas, presionamos la barra espaciadora y cerramos comillas. Y después la vuelve a copiar.
¿Ya está? ¿Lo copia? Y ahí está, miren. Y ya tenemos la fórmula en todas las celdas. Si yo vengo por acá y pongo un código, miren, ya me da el resultado. ¿Puedes poner otra vez la fórmula, por favor? Ahorita, ahí está. Gracias. Bueno, los demás ya les dio. Sí. Sí. Perfecto. Entonces, con el precio unitario y hacemos lo mismo, ¿verdad? El precio unitario se encuentra en la columna 5. Desde ahorita podemos trabajar de una vez el sí punto error igual sí punto error. Buscar B siempre basado en el código del artículo. Mi matriz tabla es la tabla de artículos. El indicador de columna es el 5. La coincidencia debe ser exacta. Cierro mi función buscar y le digo que si me da error, que ponga un 0. ¿Ok? ¿Qué otro valor podríamos poner si da error? A mí el 0 es el que se me ocurre. ¿A usted qué se le puede ocurrir? O el mismo 0. Gracias. Por default, al arrastrarlo sale un yo. Es correcto, sale guión porque tiene formato de contabilidad. ¿Ok? Por eso aparece el guión. Usted le podría poner, si quiere, que le parezca otra vez vacío. Pero la misma opción va a tener que ocupar acá en la venta, porque la venta es igual a la cantidad por el precio unitario. ¿Y qué pasa donde está vacío? Mire, da error. ¿Por qué? Porque no tengo con quién multiplicarlo. Entonces, si usted quiere que le aparezca vacío, tiene que venir y hacer lo mismo que hemos hecho en todas las demás, ¿verdad? Si ese resultado me da error, que muestre la celda vacía. ¿Ok?
Entonces, ahora si yo cambio acá, cambia el artículo, el precio unitario y la venta. Y en los que no se ve nada, cuando usted haga un cambio, le llena todo. ¿Ok? Puede poner la fórmula que hizo ahí en venta. Ahí está. Hola. Hola. YouTube Dígame. dijo que podíamos ver la clase, ¿verdad? Que ¿Perdón? en YouTube dijo que podíamos ver la clase. Sí. Ah, es que me la he perdido casi toda porque he tenido serios problemas con Sí, el en el inglés. enlace que yo les pasé, ahí están todas las sesiones. Para Yo ver la primera igual. parte. Voy a agarrar esta de aquí para allá. Primero Dios, no me falle. Vaya. En factura estamos, ¿verdad? Sí. ¿Qué, hijo? ¿Qué te pasa? Ya lo tienen. Yo después voy a ver la clase porque no la entendí, porque tuve problemas con la señal. Okay. Ahorita lo vamos a ver, espectadores. No, a partir de buscar H aquí ya pueden hacerlo también. En el otro. Aquí ya en esta hoja, buscar H. Y ahí Ahí. vamos a entrar. A partir de ahí le vamos a entrar con todo. Vaya. Necesito crear acá dos listados, una para los nombres y la otra para los meses. Pero recordemos que los nombres de rangos, y si yo voy a ocupar la función indirecto o cualquier otra función, no pueden haber espacios en los nombres de rangos. Hay que ponerle eso. Entonces, vamos a aquí, entre cada nombre, póngale un guión bajo. Porque igual, o sea, se lo podríamos dejar sin el guión bajo, pero el nombre se va a almacenar. El nombre del rango se va a almacenar con el guión bajo. No nos permite dejarlo sin él. Recuerde que para los nombres de rango no pueden haber Separación. espacios vacíos. Exacto. Entonces hay que ponerle el guión bajo. A lo mejor esa función puede estar unido para siempre, ¿eh? Pues sí. Y no las Va. parejas. Ok, ya lo tiene. Yes. Vamos a seleccionar toda Sí. la tabla de la Lo vamos a ubicar, A6 en, a la pero I. vamos a ubicarlo o solo la seleccionamos. Solo seleccione Ahorita de no lo la vamos a ubicar. A6 a la G14. De 14. Cuando ya lo tenga, vamos a fórmula y le vamos a dar clic acá donde dice crear
desde la selección. Fila superior izquierda y columna, fila superior y columna izquierda. Así lo vamos a dejar. Okay. Damos a aceptar. Viene al administrador de nombres y ahí están, mira. Están todos ya. Ya creado, ya nos ahorramos ese proceso. Solo hay uno que no está creado y que lo vamos a hacer ahorita. Demos clic aquí en nuevo. Ya encontró ahí nuevo. Sí. Sí. El nombre le vamos a poner meses, pero la referencia es únicamente de la A7 a la A14. Entonces borramos esa o La referencia que estaba así, y déjelo de la A7 a la A14, perdón. la 7 a la 14. Buscar H y signo de admiración. Ese es el nombre de la hoja, por eso le aparece así. Ajá. Ahí. Damos a aceptar. Y cerramos ya ese cuadro. Me aparece aquí un error, hay un error en la fórmula. ¿Cómo fue? Me parece un error. ¿Qué dice? Hay un error en la fórmula. Asegúrese de que ha incluido todos los paréntesis. Borre esa referencia y vuelva a marcar solo de la A7 a la A14. Borre todo lo que tenga en ese cuadro. Y solo marco. De la A7 a la A14. Ya. Ahora sí. Gracias. Listo. Bien, ahora en la B1 vamos a la ficha datos, validación de datos, tipo lista. Creo que no hicimos el de nombre. No, no le quiero. Ok, lo vamos a hacer ahorita. ¿Cómo lo vamos a hacer? Marcamos de la B6 a la G6 y en le ponemos nombres. Nombres. De Tiene la siempre no. B6 a la G6. Se llama administrador de asignar nombre. Sí. Y le pone Se le va a poner nombres. nombre. Nombres. Ahí está. Ahora Ok, sí lo vamos a entonces dejar ahora todo. sí en validación de datos de tipo lista y acá le ponemos nombres. Igual nombres. Entonces damos a aceptar y acá tiene, mira. Ya. Sí. Ok. Ahora, en el mes, igual, ¿verdad? Validación de datos de tipo Lista. lista. Aquí le pusimos Meses. meses. Eso. Meses, damos a aceptar.
Y entonces ya tenemos acá. Oh, ¿Qué pasó? es un problema, porque solo me parece meses. Tienen que ponerle igual. ¿Ah? Tienen que ponerle igual. No, pues sí, pero en el filtro me debería aparecer todos los meses, ¿no? Por Eso. eso. Pero a usted le Pero aparece la palabra meses. sí. Porque no le puso igual. Aquí ve. En la Bueno, validación. administrador. Igual. Si solo pone la palabra meses, no le va a funcionar. Tiene que ponerle el igual. Ah, sí, vamos a arreglar esto. Igual meses. Ahora sí. Ahí estamos ya. Gracias. Vaya. Más de quesos, no más de papas, que me olvidé. Okay. Ahora, por ejemplo, si acá en nombre yo le pongo Ligia y acá tengo Abril. En este resultado, yo estoy esperando que me aparezca de valor el 22. Ok. Eso es lo que yo esperaría de resultado. Hagamos nuestra función. Vamos a ocupar buscar H. Igual buscar H. ¿Qué valor vamos a buscar? Nos vamos a basar en quién, en el nombre. ¿Okay? Ese es el valor que vamos a buscar. Yes. ¿A dónde lo vamos a ir a buscar? De la A6 a la G14, es decir, toda la tabla. ¿Ok? ¿Ya está? Yes. Bien, ahora yo no sé qué número de fila le corresponde al mes de abril. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ocupamos la función coincidir, que recuerde, esta función nos devuelve la ubicación de un valor en específico. ¿Ok? Coincidir. Ya andamos buscando el mes de abril. April. ¿A dónde lo vamos a buscar? En el rango meses, De ¿verdad? la A7, de Ahí la en el A7. rango, escriba meses, Ah, meses. porque ya creamos ese grupo. Luego, la coincidencia debe ser exacta. Cero. Cero. Ahí termina nuestro indicador de filas. Y luego viene si el valor buscado lo andamos buscando exacto o aproximado. En este caso, la coincidencia sigue siendo exacta. ¿Ok? Debe ser cero. Vamos. Calcetines. Ok, ¿ya lo tiene? Sí. Tiene una pared. No, perdón, que tengo a, como dicen, a la bendición enferma, como que le está dando gripe, entonces está algo fresquito aquí, que se ponga calcetines. Perdón. Ok, cuando presione enter, nos dio de resultado No me da 12. NHT. Ah, ya, entonces hay algo que está.
Mal. Busca H, Nunca dile. paréntesis, a coincidir. Ponga la fórmula, por favor. Quiero ver qué hice mal. A14, coincidir, coincidir. Meses. Cero, cero, cero. B2, B2. La tengo igual. ¿Y qué le dice? Me parece. Numeral N, fleca D. Y aquí arriba, ¿qué tiene seleccionado? En la Ligia B1 y la Cruz. B2. En la, tengo a Ligia Cruz y abajo tengo mes de abril. Ajá, y abajo dice igual venta de Ligia Cruz del mes de abril. Mándeme una captura de la fórmula. Ahorita te lo mando. Te lo mando WhatsApp, la foto. Vaya, está bien. Vamos a ver. Dijo el choco y no miraba. Ya lo puso. Ya. Ahorita voy. ¿Cómo? No se ha ido, porque no tiene un chequecito. Busca. Espérame. H, B1. No, pero está igual. Sí, igual, pero no sé por qué me da así. Vamos a poner otro nombre. Allí, con otro nombre sí me da. Con otro nombre sí le funciona. Y con Luis Cortés, sí. Me da que en la venta de Luis Cortés en abril fue de 14. Y es correcto. No, Así que abril es 18. la de Luis Cortés en abril. Ah, pero me Ajá, tocó otro mes. entonces hagamos algo. De la marquemos en la matriz buscar en solamente de la B6 a la G14. Quiero ver si ahí nos va a funcionar. Ligia lleva un número menos, pero ¿por qué? Vamos a buscar de cuál, de la Espérame, B. quiero ver si solo marcando ahí sí ya no nos da. Ay, Está que igual. cuando marco de la B6 a la G14, ya vi cuál es el problema. El problema es que meses no incluye esta celda vacía y en mi valor buscado, yo tengo todo el rango de celda marcado. Por eso es que no nos da el resultado. Entonces, en este caso, acá en el coincidir, la matriz buscada tiene que marcar desde la A6, aunque la celda esté vacía. ¿Ok? Haga esa corrección. Entonces, ahí ya con ese cambio, ya cualquiera que escribamos nos tiene que dar el resultado. O sea que la palabra meses no tenía que ir ahí. No, porque
como para la búsqueda estamos ocupando toda la tabla y en meses no hemos incluido la A6, entonces por eso es que no nos da el resultado. Ah, porque Se no se da. atrasa un valor. Entonces, Pensado. hoy sí, ¿verdad? Ay, ahí vive. Ajá, pero ya ve, así Ah, es Excel. Entonces, si nosotros vale. cambiamos el nombre del usuario y el mes, el resultado tiene que cambiar. Mire, ahora dice Fernando, agosto, y el resultado es 17. Coincide con este. ¿Sí? Hágale ahí cualquier cambio. Sí, coincide. Pero a mí siempre me funciona así. ¿Le funciona? Sí. Ah, ok. Está bien entonces. Sí. Listo. Entonces, casi las mismas condiciones tenemos acá. Quiero llenar esta tabla. Me diría, ¿dónde está la información? Está, mire, más para acá. Aquí tengo. Esto es lo que yo quiero completar. Aquí. ¿Ok? Pero voy a dejar esto pendiente. Guarde y abre el archivo. Aunque ya no nos va a dar tiempo. Abramos el archivo de ayer. La práctica sesión 6. Este. ¿Lo encontró? Bien. Bien, bien. Aquí vamos a ocupar la opción concatenar para que veamos. Aquí lo hicimos utilizando este i, pero nosotros tenemos la función concatenar. Vamos a hacer lo siguiente. Acá, mire, en la F tengo oculto esto, búsquelo. Acá, mire, tengo entre la E y la G hay una doble línea. Usted le da clic ahí o doble clic y va a encontrar estas opciones. ¿Sí? Sí, okay. Bien, entonces rapidito porque ya falta un minuto. Acá ponemos igual, indirecto, ¿sí? Y dentro de ese indirecto vamos a ocupar concatenar. ¿A quiénes vamos a unir? Por ejemplo, si es el color, va a ser el modelo con F2, que es el guión bajo col, porque es color. El resultado tiene que ser el mismo de arriba, porque estoy ocupando los mismos valores. Lo único que cambia es la forma en cómo lo estoy trabajando. A ver, me voy a hacer algo. Aquí está la fórmula, mire. ¿Ya está? Sí. Bien, entonces, para el resto es igual, mire, igual, indirecto, igual, indirecto.
concatenar el iPhone ahora con la memoria y cierro. Ahí está el resultado. Ok. Entonces usted ya puede definir cuál de las dos opciones le sale mejor para poder hacer la unión de varios valores. ¿Sí? Aquí lo hicimos con esto. Y en esta segunda ocasión lo estamos usando concatenar. ¿Ok? Igual el último. Igual. Indirecto. Concatenar el modelo con la cámara. Bueno, los resultados son los mismos. Ok. Bien. Lo vamos a dejar hasta acá. Mañana continuamos. Y cualquier cosa ya les va. Van a poder tener el video en YouTube. ¿Listo? Okay. Bueno, pues pasen buenas noches y nos Yes. vemos mañana. Gracias. Chao. Igual, chao, chao.